Hola, Dios te bendiga. Gracias por estar nuevamente aquí en tu espacio de oración RCC Siloé, tu canal carismático. Hoy vamos pues a topar un tema maravilloso de esta secuencia de predicaciones en las que pues tú has sido el protagonista y el que también ha ido dando la pauta pues con los temas que nos has ido sugiriendo en el canal. Hoy vamos a desarrollar lo que es el don de profecía. Pero vamos a iniciar como se debe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de misericordia, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo, tu amor sobre cada uno de nosotros. Danos de tu luz, danos de tu inspiración divina. Pero especialmente, Señor, abre los ojos, la mente y el corazón de cada uno de nosotros, para que podamos, Señor, como dice en tu palabra, los ciegos vean, los cojos caminen, los mudos hablen y los sordos oigan. Especialmente cambia nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Todo esto, Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en el manto amoroso de María Santísima, nuestra Madre, en la advocación de Lourdes. Amén. Dios te bendiga, mi hermano. Y pues desarrollamos en este momento el don de profecía. Para comprender el don de profecía, tenemos que entender que el don de profecía se divide en dos partes o conceptos claves. Y es entender lo que es la profecía del Antiguo Testamento y el don carismático de la profecía, que son dos cosas diferentes. La profecía del Antiguo Testamento tenía una característica especial y una gracia de Dios dada con un fin específico. La profecía del Antiguo Testamento, que empieza con Samuel, en el libro de Samuel, siendo Samuel último juez y primer profeta, pues empieza un camino en todo el Antiguo Testamento en el que termina con el último de los profetas, Juan el Bautista. El objetivo del profetismo en el Antiguo Testamento era anunciar y denunciar. ¿Anunciar qué? La palabra de Dios a un pueblo rebelde, a un pueblo en crecimiento, a un pueblo para el cual, pues, a través del profeta también encontraban la voz de Dios, el camino que tienen que seguir en medio de las circunstancias y el crecimiento en la historia de la salvación. El profeta también denunciaba cuando el pueblo se estaba corrompiendo, cuando los reyes se estaban pues también cayendo en idolatría, y el principal papel del profeta era acompañar también a los reyes en su camino. Por eso es que si usted lee los libros tanto de Samuel, los reyes o las crónicas, usted va a mirar los reyes y los profetas a la mano y van a estar junto al rey. Siempre el profeta. La otra dimensión del profetismo del Antiguo Testamento era que él anunciaba la venida del Mesías, la venida del Salvador, que vendría a su pueblo. Y pues vamos a ver casi en todos los profetas que siempre hay pues ese mensaje del Mesías prometido, y especialmente en el libro de Isaías, el cual ya 700 años antes iba profetizando los diferentes acontecimientos de la venida de nuestro Salvador. Ese era el espíritu del profetismo del Antiguo Testamento y su función básica. Había un profeta para el pueblo, ¿sí? El que era encargado, por ejemplo, en el caso de Samuel, de ungir al rey. Nadie, excepto, por ejemplo, el profeta, era el único que podía ungir al rey, como Samuel lo hizo con Saúl y después lo hizo con David. También vemos casos muy particulares en los que el profeta, pues, como en el caso de Daniel en el exilio, iba mirando ya lo que era de una forma futura el final de los tiempos en ese momento. Iba teniendo una visión a futuro el profeta del Antiguo Testamento, una visión más allá del presente. Miraba los acontecimientos venideros. Y si miramos la figura de Juan el Bautista como último profeta del Antiguo Testamento, miramos ese espíritu.
Cuando nosotros miramos a Juan el Bautista, todavía nosotros estamos mirando la voz que clama en el desierto: preparen el camino del Señor. Tú eres el que va a venir. No, dijo, es otro el que tiene pues ya la hacha en puesta, dice, en el tronco. Palabras como las que anunciaba Juan, era del que va a venir, del que vendrá. Yo no soy digno de desatarle la sandalia de sus pies. Que él crezca, yo disminuya. Palabras del profetismo, del que vendrá. Pero ya cuando el Señor Jesús se manifiesta, el Verbo encarnado, el profetismo del Antiguo Testamento termina, deja de existir, pues da paso ya a la revelación total en Cristo Jesús el Señor. En Jesús todas las escrituras se manifiestan, todas las palabras proféticas, todo lo que anunciaron, todo lo que dijeron en los libros de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel y todo, todo. En Cristo Jesús todas las palabras se concretan. Él es, hermanos, el rostro del Dios invisible. Él es el Verbo encarnado. Y en Cristo Jesús, pues, en nosotros también nos da la luz, la verdad, el camino que tenemos que tomar, la manifestación total de la verdad. Entonces, ese es el profetismo del Antiguo Testamento. Y con nuestro Señor Jesús, que se abre pues a la gracia del Espíritu Santo que nos envía en Pentecostés, su promesa dada, yo les enviaría al Paráclito, hemos recibido nosotros lo que es la gracia ya de lo que desde el seno de nuestra iglesia se nos ha otorgado. ¿Y qué es? Pues la gracia del bautismo. Ojo, bautismo como sacramento, ¿verdad? Hemos sido injertados al cuerpo de Cristo, el pecado original ha sido borrado. Catequesis básica, mi hermano, ¿verdad? Hemos ido criándonos y hemos ido recibiendo lo que ha sido el camino de formación, la primera comunión, y después de varios años lo que es la confirmación. Y en la confirmación, por manos del obispo o del sacerdote delegado, pues Dios nos entrega en la confirmación los dones y los carismas del Espíritu. Todos los dones y carismas en la confirmación. Pero ¿qué pasa? Como nos decía una vez pues un amigo sacerdote, él decía, cuando termina la confirmación, el siguiente domingo yo voy a misa y digo, levanten la mano los sobrevivientes, a decir él, ¿no? Porque cuando se acaba ya la confirmación, ese camino de catequesis de los chicos, pues algunos nunca más regresan a la iglesia, nunca más regresan, ni los papás que iban obligados a las misas, ¿verdad? Para que su hijo pueda pues alcanzar lo que era el sacramento. ¿Y qué sucede con los años? Pues nuestro corazón, nuestra vida entra en oscuridad y todo lo que recibimos se ha apagado. Pero gracias a la evangelización de hoy en día, gracias a esta bendita corriente de gracia, hemos recibido pues ahora lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo, que no es un sacramento, sino que es una actualización de lo que ya hemos recibido desde el sacramento del bautizo, la primera comunión, la confirmación. Pues el bautismo en el Espíritu Santo, que es a través de la imposición de las manos, de puede ser de los laicos, del sacerdote, el fuego nuevamente se enciende en nuestros corazones y Dios nos regala dones y carismas, o se encienden los mismos. Entre ellos, pues nos va a hablar en la preciosa carta a los Corintios, de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, de varios dones y carismas, entre las lenguas, la fe, el discernimiento, la profecía, interpretación de lenguas, sanación. Pero hoy vamos a hablar lo que es, pues, la profecía. Ya hablamos de la profecía del Antiguo Testamento y entendemos cómo recibimos el don de profecía en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa gracia que Dios nos da. Pero ¿qué es la profecía en el Nuevo Testamento? O el don de profecía carismático en el Nuevo Testamento, que es totalmente diferente al don de profecía, a la profecía del Antiguo Testamento. Ambos dicen profecía, profecía, pero los dos son totalmente diferentes, como las dos caras de la luna. Entonces, cuando ya hemos recibido el carisma de la profecía en el bautismo en el Espíritu Santo y recibimos esa actualización de Pentecostés,
Entonces, fluyen en nosotros estas gracias. Pero, ¿qué es el don de profecía? Y para eso tenemos que sumergirnos a la palabra del Señor. Yo tengo aquí mi Biblia en la mano y quiero que, por favor, tú también la puedas leer en tu hogar o en este momento y me sigas con la palabra de Dios. Y lo arrancamos en 1 Corintios capítulo 14. Yo te invito a que leas todo el capítulo 14, por favor. Yo voy a tomar varias citas claves para este estudio. Pero tú, por favor, léelo todo, ¿ya? Primero, vamos a ir por partes, mi hermano querido. Aquí tengo, pues, mi hojita de anotaciones, ¿ya? Entonces, vamos a entender primero qué es el don de profecía en el Nuevo Testamento. Y por lo cual, vamos a abrir en 1 Corintios capítulo 14, versículo 3. Nos dice, el que profetiza, en cambio, da a los demás firmeza, aliento y consuelo. Entonces, ¿qué es? Hermanos, el don de profecía, vamos a tener aquí, es el don carismático que Dios otorga para que la comunidad tenga firmeza, aliento y consuelo. Tres características del don de profecía carismático. Nos da firmeza a la comunidad, aliento a la comunidad y consuelo a la comunidad. ¿Se acuerdan que la profecía del Antiguo Testamento es del que anuncia, el que denuncia? Ya hablamos. También hablaban de lo que va a venir y también de la venida del Mesías. Eso es del Antiguo Testamento, eso ya pasó. Ahora, en la plenitud de los tiempos que vivimos nosotros con la gracia de Pentecostés, el carisma de profecía tiene un propósito y es fortalecer a la comunidad. Hermanos, el don de profecía carismático no habla de las cosas del futuro, ¿sí? No habla de las cosas que vendrán. No es, hermanos, pues que van a ser otro Nostradamus, ¿no es cierto? No es que se va a desatar una persona que ve el futuro, un vidente, dice, yo recibí el don de profecía, entonces yo me convertí en un vidente, yo soy vidente, dicen por ahí. No. No, mi hermano, ese no es el don de profecía. El don de profecía carismático es el que habla a la comunidad en ese momento para los corazones atribulados de ese lugar. Recuerde, versículo 3. Da firmeza, aliento y consuelo. No está hablando, hermanos, de desastres naturales ni de fin del mundo. Eso déjele aparte, eso no es verdad. El don de profecía alimenta a la comunidad, da fortaleza a la comunidad. Y pues con esto quiero acordarme de un cuentito, ¿no es cierto? Dice que habían tres locos. Dice que sale un loco. Y un loco dice, Dios me ha hablado. Y todos se quedan viéndole, sí, dice, Dios me ha hablado. Y dice que este año va a haber sequías. Y sale el segundo loco. Y dice, no, Dios me ha hablado a mí. Y me dijo que este año, en cambio, va a haber lluvias abundantes. Y va a haber, pues, ríos de que se van, pues, a salir de los cauces. Cuando sale el tercer loco y les queda viendo a los dos. Y él les dice, ¿y yo cuándo les he hablado? Dice el tercer loco, yo no les he dicho nada a los dos, ¿se da cuenta? Hermanos, por favor, en nuestras reuniones de oración, no puede decir el carismático, yo tengo el don de profecía porque empiezo a hablar de cosas del futuro. Yo me acuerdo un hermano que, al no comprender bien, o no leer la palabra, pues está tan claro, un día en el grupo oración se levanta y dice, no, es que tengo el don de profecía. Primero, como siempre les digo, hermanos, el discernimiento es el guardián de los carismas. Y la comunidad es la que va también poniendo el sello de aprobado a los carismas dentro de la comunidad. Entonces este hermano se levanta y dice, pues Dios me ha dado el don de profecía y Dios en la oración me dijo que este año es un año de calamidades. Que este año es de pruebas, que este año... No, entonces ahí me acuerdo que se levantó uno de los servidores y le dijo, hermano, por favor, tome asiento. Y la comunidad empezó pues a ponerse nerviosa y tocó tomar lo que está aquí en el capítulo 14 de 1 Corintios. Hermanos, el don de profecía no es para alarmar,
no es para asustar, no es para poner cuentos del futuro, sino para dar firmeza, aliento y consuelo a la comunidad. Y vamos a ir desarrollando cómo va. Segundo, mis hermanos, hablamos de que es para edificación, entonces nos dice en el versículo 4, recuerden, estamos en el capítulo 14, 1 Corintios. En el versículo 4 dice, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo, mientras el que profetiza edifica la iglesia. Nos quedamos en la profecía, ya vamos a topar en más adelante las lenguas. No hoy no, pero en otra predicación sí. Dice que el profeta edifica la iglesia. Entonces, este don carismático es un don exclusivo de edificación, de construcción. El que tiene el don de profecía carismático es aquel que es un albañil del reino de los cielos. Edifica, mis hermanos, un arquitecto, si quiere ser un poco ya más extravagante, un ingeniero civil del reino de los cielos, ya, póngale ahí. Porque edifica, mis hermanos, no anda dando malagüeros. El que tiene el don de profecía carismático, hermanos, no es pájaro de mal agüero que anda profetizando desastres, ni la quinta ola, ni que viene otra enfermedad peor que la que estamos viviendo. No, hermano, eso déjele tal vez por ahí algunos que andan dando profecías del fin del mundo a cada rato y que nunca pasan. Nosotros tenemos que vivir en la sana doctrina, y la sana doctrina es clara referente a esto. También, mis hermanos, vamos a ver el versículo número 12. Recuerda, estamos en la carta a los Corintios. Y nos dice en el versículo 12, tomen esto en cuenta. Y si se interesan por los dones espirituales, ansíen los que edifican la iglesia. Así no les faltará nada. San Pablo sigue exhortando de que nosotros aspiremos dones de edificación. Porque recuerde, el que edifica es un constructor. Y San Pablo nos invita a ser constructores del reino de los cielos, porque el reino de los cielos aún se sigue construyendo. Construyendo en mi vida, en tu vida, a través de este espacio, en tu comunidad, en nuestras comunidades. Y nosotros tenemos que ser constructores de la gracia de Dios. Y este don es para edificar, para construir. Claro, a veces nosotros, pues al mirar dones sobrenaturales, o dones que llaman mucho la atención, como son pues el de lenguas, el de sanación, pues son dones que esos son los que les apuntamos. Pero Pablo dice, a ver un ratito, por favor, ansiemos los dones que edifican. Y hermanos, hay dones de los que edifican, como escoger una escoba y barrer la sala o el lugar donde nos reunimos. Son dones donde nadie ve, que están orando por los que van a venir. Dones en los que parecen que nadie está detrás, pero están en el sonido, están en la luz, están dando agua al predicador. Hermanos, dones que edifican la iglesia. Y hay que tener cuidado con muchos, ya no son carismáticos, sino carismaniáticos, que andan, hermanos, buscándolo donde no se les ha perdido nada. Y andan buscando solo la extravagancia, solo la señal, solo las cosas sobrenaturales. Y recuerdan los fariseos cuando fueron donde Jesús, le dijeron, danos una señal. ¿Qué hizo el maestro? Suspiró, se fue a la barca y se fue a la otra orilla sin decirles nada. Y más aún te nos dice, ¿quieren señales? Dice, aquí está la señal. Dice, miren, aquí está uno más que Jonás, aquí está uno más que Salomón. ¿Qué señal más quieren? Que es Jesús, es la señal. Entonces, vamos, hermanos, por los dones que edifican a la iglesia. Como este momento estamos edificando la iglesia. También en el versículo 22, vamos a entender que el don de profecía es una señal para los hermanos no creyentes. Versículo 22, es un don para los no creyentes. Verso 22, entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para quienes no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los que no creen. Les vuelvo a repetir. Versículo 22. Entiendan pues que hablar en lenguas es una señal para los que no creen, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes, no para los no creyentes. Sí, parece trabalenguas, pero es así. A ver,
El don de profecía es para los creyentes, dicen, perdón, rectifico. El don de profecía es para los creyentes. Mire lo que dice claramente. Hablar en lenguas es para los no creyentes. En cambio, la profecía es para los creyentes. Ya, ahí está, más fácil. Concentrada la cápsula, mi hermano. ¿Por qué? Porque el don de lenguas es un don bastante llamativo. Imagínense, estaba en una reunión usted de oración y de repente pues empiezan a hablar en lenguas. Entonces una persona que viene por primera vez es algo increíble, pues es algo sobrenatural. Es una manifestación que no se ve todos los días. Es una señal, un signo del poder de Dios para el no creyente. Pero para el creyente la profecía en cambio, la profecía es una señal para el creyente, porque recuerde que la profecía edifica y construye y consuela a la comunidad. Por eso es que es una señal para el creyente la profecía. Y más o menos, ¿cómo ejemplo de profecía se desarrolla en las comunidades de oración? A ver, primero vamos para dar un ejemplo de cómo es un don de profecía. Vamos a hablar cuándo se da el don de profecía. Y eso, pues, es lo que yo siempre, como dicen, me mato diciendo a los grupos de oración y a mi grupo de oración igual, lo tratamos siempre de implementar. Hermanos, los dones y los carismas exclusivamente se derraman y se dan en la oración carismática dentro del grupo de oración. Cada día de reunión del grupo de oración tiene que ser para nosotros y para los miembros de nuestra comunidad un nuevo Pentecostés, un nuevo bautismo en el Espíritu, un nuevo derramamiento del amor de Dios. Entonces, el ministerio de alabanza, que no es de música y que no se dedica solo a cantar, ministra la alabanza, que es ministrar, servir la alabanza al pueblo de Dios. Y en los 45 minutos que llevan la alabanza, el ministerio de música tiene que destinar un precioso tiempo de alabanza y adoración donde los dones y carismas fluyen, mi hermano. Y eso es en la adoración o en el silencio. El ministerio de música empieza a adorar, no a alabar, a adorar al Señor, entrar en intimidad, entrar en ese, como Juan, en el corazón, en el pecho del maestro y escuchar la voz de Dios. Y cuando llega el silencio, después de todo lo que ha sido la oración, llega el silencio. En el momento del silencio, porque ojo, el silencio también es una oración en la comunidad. Sí, mi hermano, el silencio es oración. Y tiene que haber silencio después de toda la oración. Tiene que haber el silencio porque en el silencio empiezan los dones carismáticos a revelarse y a darse. Dones de lenguas, de profecía, interpretación en lenguas, de sanación. Entonces es en el silencio donde el ministerio. Pues con un arpegio musical, con el piano suavemente, ya no hay palabras, ya no hay alabanzas, ya las bocas se callan, tal vez un sonido suave o un silencio total, donde empieza a darse la profecía. ¿Y cómo es la profecía en el grupo carismático, hermanos? Primerito, recuerden las tres características de edificación, de consuelo y de construcción del don de profecía. Eso siempre acuérdese en el precioso versículo 2 de la 14 de 1 de Corintios, versículo 3, perdón, da firmeza, aliento y consuelo. Entonces, en ese momento, Dios pone en la mente y en el corazón de las personas palabras de consuelo, y especialmente se dan basadas en la palabra de Dios. Cuando hay personas que dicen, hermanos del Señor, en este momento, nos dice a todos nosotros, yo soy el buen pastor, yo soy el que lleva a esta comunidad o te está llevando pues a aguas de corriente y descanso, silencio total. Otro hermano puede decir otra palabra, yo soy la vid, tú eres el sarmiento.
O puede también citar palabras, frases de la Biblia en la que el Señor pone en el corazón y nos dice, estén alegres, estén siempre contentos, el Señor es nuestra fortaleza. Está consolando, está edificando. También a veces del momento de oración, en la profecía, mis hermanos, Dios descubre las intenciones más profundas del corazón del ser humano y del hombre. Y eso nos va a decir del versículo 23 al 25. Con todo, supongan que la iglesia entera estuviera reunida y todos hablasen en lenguas y entran algunas personas no preparadas o que todavía no creen, que dirían que todos están locos. Pero al contrario, supongan que todos están profetizando y entra alguien que no cree o que no tiene preparación y todos los descubren sus errores, le dicen las verdades y hacen revelaciones. Este, al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará, Dios está realmente entre ustedes. Mira, dice que si una persona no preparada viniera a nuestra comunidad y viera a todos orando en lenguas, diría, estos están locos, locos. Y eso pasa, ¿no ha visto ese montón de videos en el YouTube? Dicen locos, ¿no es cierto? Pero si una persona por primera vez ingresa y el don de profecía, pues descubre los secretos más íntimos del corazón, esta persona, ¿qué dice San Pablo? Este, al ver descubiertos sus secretos más íntimos, caerá de rodillas, adorará a Dios y proclamará, Dios está realmente entre ustedes. Esa es la diferencia de los dos dones. Pero centrándonos en la profecía, es, como les decía, en el momento del silencio, Dios a través de la profecía consuela, da edificación a la iglesia y revela lo más íntimo del corazón del ser humano. ¿Cómo, mis hermanos, revela? Recuerden que Dios es un Dios de amor, de respeto y nunca nos está ultrajando, hermanos. Tampoco nos está amenazando y tampoco está dando palabras que la gente les haga sentir mal. A veces, lamentablemente, las personas han mal utilizado los dones carismáticos para sus fines o para sus propios intereses. Pero cuando el don es legítimo, consuela, edifica y da fortaleza. ¿Cómo es cuando descubren los secretos más íntimos de la persona? Pues es cuando estás orando y el Señor te pone en la mente o en el corazón una frase en la que tú das un paso en fe. Y muchas veces a mí me ha pasado dentro de la oración carismática en la que yo siento que el Señor está sanando una área específica del corazón. Entonces yo siento, y en ese momento lo digo, Señor está sanando el corazón de un orgullo. O el Señor en este momento está sanando de un momento doloroso de la infancia. Y el don de profecía pues se va uniendo con la palabra de conocimiento. Es que es una maravilla, hermano, los dones carismáticos. Y lanzarse ya a la vida en el Espíritu y a los dones carismáticos, realmente es una locura, pero es la locura del reino de los cielos. Y esta locura maravillosa a nosotros nos va envolviendo en la acción del Espíritu Santo. Pero recuerda que nunca te va a venir la frase completa a la cabeza. No es que tú estás orando ya, toda la frase lista, está lista, yo solo repito, no. Dios no actúa así. Dios quiere que siempre nosotros en los dones carismáticos demos un paso en fe para que el don se active. Entonces, tú a veces solo vas a sentir en tu mente el inicio de la oración. O la palabra que te viene, que Dios dice, sanando corazones, sanando recuerdos de la niñez. Entonces, tú tienes que decir el resto. Señor, está, y empieza a fluir, mis hermanos, sanando en este momento una persona desde la niñez. Y Dios te dice, yo soy tu padre, yo soy tu sanador, yo soy tu consuelo. Y Señor está consolando, está, hermano, en este momento dando luz a las intenciones más secretas del corazón. Entonces tú estás dando un mensaje de amor, de consuelo a todos, no con nombre propio ni señalando con el dedo, sino que la persona que está allí escucha el mensaje y sabe que ese mensaje es para él. Por ejemplo, cuando yo estuve con el padre Milano Tardide en el año 96, él dio una palabra de profecía. ¿Cómo? Y que edificó y que hasta ahora tengo en mi mente, en mi corazón. ¿Y cuál fue?
Yo era un joven con muchos conflictos, muchos problemas, muchas situaciones personales que asistía a ese evento con el padre Emiliano. Y al final de todo el evento de evangelización, en la que hubo todos los signos del evangelio, tantas sanaciones físicas, yo estaba de rodillas, no entendía nada, pero estaba ahí. Y al final el padre dio una palabra de profecía. ¿Y cuál fue la que dijo? Este día, dijo el padre Emiliano Tardif, hemos visto los mismos signos y prodigios del evangelio. Los cojos caminan, los mudos hablan, los ciegos ven y los sordos oyen. Pero Dios ha hecho algo más grande. Y es que Él en tu vida está realizando el proceso de sanación interior que tomará de aquí al resto de tu vida. Hermanos, esa palabra yo sentí que fue como una espada que me atravesó en el alma y yo sentí que fue exclusivamente para mí. Hermanos, ese es el don de profecía. Me abrió lo íntimo del corazón y yo sentí que ese fue un mensaje directo a mi vida. El padre nos dijo, a ver, Rubén, Rubén, ¿dónde está? Palco 5, 6, Dios te dice, no, así no actúan los dones carismáticos, hermano, por favor. Eso es porque vinieron con el cuento. Dios le da a usted la palabra, le da el mensaje y usted, hermanos, da el resto. ¿Qué le parece? Así son los dones carismáticos. O sea, usted da el resto, no es que usted se invente el resto, sino que usted, le recapitulo bien. Dios le pone a usted el inicio y usted al abrir la boca, hermano, se va como que desmenuzando, se va abriendo el telón o va cuando coge usted el hilo en un carrete alando, va saliendo. A eso me refiero. Cuando usted abre la boca, usted da un paso en fe y de esa manera actúa el don carismático. Sí, creo que está entendido. También, mis hermanos, recuerde algo, ya para ir como que cerrando el tema, nos dice en el versículo 29, en cuanto a los profetas que hablen dos o tres y los demás hagan un discernimiento, si alguno de los que están sentados recibe una revelación, que se calle el que habla. Todos ustedes podrían profetizar, pero uno por uno para que todos aprendan y todos sean motivados. Miren, para que todos aprendan uno por uno, reciben una revelación, hagan un discernimiento, se da cuenta. San Pablo lo que habla primerito es del orden, mis hermanos. Y nuestros grupos, nuestras comunidades, tienen que tener un orden. Dios es un Dios de orden. Y nosotros necesitamos urgentemente que en nuestros grupos, en nuestras comunidades de oración, haya orden. Y pues no hagamos de nuestras oraciones carismáticas, aquí os he de decir, hermanos, hay un plato que se llama el churrasco. En el churrasco hay huevos, papas, ensalada, aguacate, arroz. Y pues cuando las personas comen, terminan haciendo el churrasco así, dan la vuelta a todo, visto una mezcolanza. Digo, hermanos, cuidado, nosotros caemos en las oraciones tipo churrasco. Hablamos de todo y no decimos nada. Y Dios es un Dios de orden. Y nuestros grupos de oración tienen que estar basados en un orden. Aunque la experiencia carismática es un fluir, hermanos, San Pablo nos dice que que en los dones espirituales tiene que haber un orden, uno por uno a la vez, un discernimiento espiritual, una forma en que vaya edificando, y de esa manera vamos todos creciendo. Y nos dice en el versículo 32, que es la parte donde quería llegar, dice: pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. Y este es el punto, digamos que como que la cereza en el pastel, mi hermano. Pues los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas. En pocas palabras, mi hermanos, el don está sometido siempre a la persona. A ver, renovación carismática, quiero que ponga usted con letras de oro, ponga en su mente, en su corazón. El don carismático siempre está sometido al profeta, está sometido a la persona. No me vengan a decirme, hermanos, es que Dios me tomó, pues y yo ahí ya no supe lo que pasó. Eso, con todo el respeto, mis hermanos, con el amor que les tenemos, es un mal ejemplo que a veces vemos, pues, en tantas personas que han caído en el escándalo, en la exageración humana. San Pablo dice que el carisma siempre está sometido.
Y pues a veces, desde lo de la A a la Z, yo en el curso de predicadores que tenemos en nuestra escuela de evangelización, a los predicadores siempre les decimos algo: si el Espíritu Santo te inspiró y te preparó una enseñanza, es la misma que tienes que dar en el grupo oración. ¿Por qué? Porque van los hermanos, dan la predicación y de repente se fueron por otro lado, se fueron por las ramas. Y les digo: hermano, ¿qué te pasó? Y me salen con la respuesta: es que el Espíritu Santo me llevó por otros lados. Es cuando yo les digo: o sea que era otro Espíritu Santo el que a ti te inspiró, era otro Espíritu Santo el que a ti te guió, era otro Espíritu Santo el que te ayudó en la enseñanza, y era ahorita es otro Espíritu Santo el que actúa ahorita en la predicación. No, mi hermano, ese fuiste tú, esa es tu exageración humana. Y así ponen la música, ponen en las lenguas, en la profecía, en el discernimiento, en la sanación. Nunca el don carismático está por encima de la persona. Y cuando nosotros queremos echarle la culpa al Espíritu Santo, claro, hermanos, del pobre Espíritu Santo, le queremos a él, que es el ayudador, el defensor, el paráclito, decirle: es que el Espíritu Santo me arrebató, es que me arrebató, hermanos, y porque me arrebató, pues hiciste un escándalo, porque me arrebató, hiciste una exageración humana. ¿Y quién queda mal, hermanos? Queda mal Dios, queda mal la iglesia, queda mal la comunidad, queda mal el movimiento, queda mal la corriente de gracia, por nuestra exageración. Porque ¿sabes qué? Si tú vas a una parroquia y haces una exageración humana, no dicen fulano de tal fue el que hizo, no, dicen la renovación carismática es la exagerada. La renovación carismática es la que se pararon en las sillas o hicieron vueltas en el suelo o hicieron esto, esto, otro. La renovación, no dicen tal persona, dicen la renovación. Y muchos sacerdotes, por esa exageración humana, es que después no nos quieren abrir las parroquias o simplemente se hacen a un lado de nosotros. Y San Pablo dice claramente: el don está sometido al profeta, hermano, está sometido. Y no venga que el Espíritu Santo me arrebató y ese rato me puse a darme vueltas, ese rato no supe, mi cuerpo se salió. No, no, mi hermano, Dios es un Dios de paz, de orden, clarito nos está diciendo aquí en el capítulo 14. No, no es un Dios de confusión. Y la gente nueva, cuando ve espectáculos o show de esa forma, es cuando dicen: yo estoy metido en donde no tengo que estar, y se van. ¿Por qué? Porque vieron el mal ejemplo. ¿Por qué? Porque vieron exageración. ¿Por qué? Porque vieron arrebatamientos muy de la carne. Pero cuando es de Dios, las cosas fluyen. Cuando es de Dios, las cosas dan paz. Cuando son de Dios, edifican. Cuando son de Dios, consuelan. Y tampoco están hablando de destrucciones, de acontecimientos, de males, de enfermedades, y que este es solo el inicio, que ya viene la verdadera, y que estamos esperando pues el verdadero virus, y que ya vendrá otro peor. Hermanos, la gente termina con temores, miedos, angustias, desesperaciones. Eso no es la profecía, hermanos. Eso no es la profecía. La profecía edifica, consuela al pueblo de Dios, de una forma tal que la gente, después de escuchar realmente el don carismático de profecía, realmente es consolada, realmente es levantada, realmente tiene más ánimo, realmente tiene más deseos de crecimiento, de conversión, y realmente pues una perseverancia muy comprometida cuando es realmente el don de profecía. Pero cuando nosotros queremos echarle la culpa al don o al carisma, pues hermanos, entonces ahí cuando nosotros entramos al grupo de los carismaniáticos, definitivamente. Dios es un Dios de orden, y en ese orden quiere que nosotros vayamos creciendo en los dones espirituales, vayamos perfeccionando los dones espirituales, vayamos puliendo los dones espirituales, y vayamos, mis hermanos, esos dones espirituales llevando de una manera concreta, coherente, madura nuestras comunidades. Pero hermanos, también viene el otro extremo, que por el miedo de que no sea o no sea de Dios, nunca abro la boca. Ah, no, es que no sé si es de Dios, y me quedo callado. Hermanos, si Dios te da una palabra de consuelo, si Dios te da una palabra de edificación, es en la comunidad. No es en el bus, no es en el parque, es en la oración profunda. De esta manera, vamos a mirar el último versículo, en el versículo 33, que nos dice: en todo caso, la obra de Dios no es confusión, sino paz. La obra de Dios
no es confusión, sino paz. Es en esto, es como que se encapsula todo lo que acabé de decir. La obra de Dios no es confusión, sino paz. Pero ningún extremo es bueno. Ningún extremo es bueno. Los que ya se creen cancheros y los que pues tienen miedo de a todo paso. No, hermanos. La obra de Dios es confusión. La obra de Dios no es confusión. Perdón, la obra de Dios no es confusión, sino es paz. Y ese es uno de los primeros frutos, los primeros síntomas de cuando nosotros miramos que realmente tiene el signo legible del Espíritu Santo, la paz de Dios. Hermanos, que el don de profecía en nuestras comunidades se vaya dando, vaya fluyendo. No tengamos miedo, como les decía. Si Dios te da una palabra en tu mente, en tu corazón, pues exclusivamente es en la oración. Y tú mismo, tú vas evaluando si es de Dios. ¿Por qué? Porque es de edificación la palabra, es de consuelo y de fortaleza. No estás, perdón, no estás hablando de fin del mundo, no estás hablando de que caen meteoritos, no estás hablando de hambrunas, de como estos tres locos, ¿no es cierto? Estás dando palabra viva. Estás dando palabra de Dios. Estás dando un mensaje en el que edifica la comunidad. Así que, hermano, te animo a que pues vayamos cultivando los dones carismáticos, nuestras comunidades de oración. Mira, estos dones maravillosos que es como la profecía, son dones exclusivos de oración comunitaria. Por ejemplo, otra cosa para ir terminando, es que el don de profecía es un don de oración comunitaria. Y eso sí, mi hermanito, póngale dentro de las letras de oro. No es que usted está orando en silencio, pues de repente usted vino a la profecía. No. El don de profecía carismático es un don comunitario de la iglesia de oración, que se da exclusivamente en el momento de oración de la comunidad, para la comunidad, para la comunidad, para edificación, consuelo y firmeza de la comunidad. Por eso es que no es un don solitario en el que usted está orando, pues de repente, ¡ay, me vino la profecía! ¡Tal persona! No, hermano, no estamos hablando aquí de videntes paranormales que ven el futuro. Eso déjele a un lado, eso es mentira. Es un don maravilloso de iglesia, de profecía, de comunidad, un don comunitario que se da, que se entrega, que es para los demás un fluir. Porque miren, el río, nunca el agua se queda para sí. El río nunca dice, esta agua es mía, esta agua es para mí. No, el río siempre fluye, el río siempre da vida, siempre se entrega. Así es el don de profecía, siempre está fluyendo, siempre está entregándose, siempre está dándose. No se está autoguardando, y eso es clarísimo el don de profecía. Cuando empieza a dar consuelo, paz a la comunidad, edificación a la comunidad, usted como servidor dice, ese es el auténtico don de profecía carismático, porque está dando consuelo, paz, edificación personal, está dando crecimiento a la comunidad. Amén, mi hermano, que el Señor en su infinita misericordia nos permita ir creciendo en estos dones y en estas gracias. Y pues, mi hermano, déjanos ahí, en debajo de esta preciosa enseñanza, el comentario. ¿Cómo has vivido este don, por favor, dentro de tu comunidad? ¿Qué pregunta más tienes? Recuerda que las preguntas las estamos contestando. Tenemos muchas, y así que a veces se demoran, pero llegamos siempre a los comentarios. Déjanos también qué otro tema te gustaría. Este tema de la profecía, pues lo estamos dando gracias a un suscriptor, a una hermana que nos pidió que abordemos este tema ya en la semana anterior, que hablamos acerca del descanso en el espíritu, que también está dentro del canal. Búscalo si no lo has visto antes, o te ponemos también al final, pues en la descripción, este don también del descanso en el espíritu. Un poquito más quisieras que ampliemos, haznos preguntas o sugerencias también, hermanos, estamos abiertos, desde luego que sí, pero especialmente permítenos otro tipo de temas que tú también necesitas en tu comunidad. Y nosotros, pues recuerda, vamos a orar, vamos a prepararnos y vamos a entregar el mensaje, porque nunca nos ponemos a improvisar, ¿sí? Dios es un Dios de orden, ya lo dijimos. Gracias, suscríbete al canal,
Regálanos ese like, hermanos, y bendícenos compartiendo a más personas de este material. Y agradezco por los mensajes que nos dicen que ha llegado este material porque su servidor les ha mandado a su comunidad entera el mensaje y han podido revisar, han podido ver y ha sido de mucho crecimiento. Dios te bendiga. Un abrazo de RCC Siloé, tu canal de oración carismática. Dios te bendiga. Y recuerda, seguimos evangelizando con alegría.